Para contextualizarlo y que se pueda comprender un poquito mejor, sería en el año 2015 se hizo la COP21 en Francia, que es una reunión de 192 países reunidos con el tema de la problemática del ambiente, digamos. Nosotros hicimos la presentación en Expo Salud y Ambiente acá en Marco Juárez. Estuvimos presentes, uno de nuestros miembros estuvo presente también en Francia, y de ahí se derivó, después de un tiempo de trabajo, en los objetivos de desarrollo sostenible que van a regir las actividades planetarias con respecto al cuidado de la salud y del ambiente. Estas actividades son como normas, son 17 objetivos que están muy definidos, digamos, referidos a pobreza, al hambre, a educación, a igualdad de género, a la paz, a la articulación internacional. Dentro de eso, en el área del objetivo 16, que se llama, que ya de a poquito en nuestra región lo vamos a empezar a difundir todo eso, está lo que es el concepto de paz. Para poder estar alineado a esos objetivos se necesitan también documentos, digamos, no se puede solamente trabajar con el ánimo, con la intención. Entonces se crea, ya hace un tiempo, la cadena de la paz, la cadena internacional de la paz. Esa cadena inicialmente estuvo conformada solamente por regiones grandes. Entonces se dio el eslabón en Roma, por ejemplo, se dio en el Congo, se fue dando en distintos lugares, en Madrid, supongamos, como para tener una referencia. Y en Argentina se había dado en Buenos Aires. Este año se decide abrir el juego. En el caso de Argentina, en todos los países igual, pero en el caso de Argentina, para llevarlo a este caso, y empiezan a seleccionar gente que viene trabajando por la paz en todo el país. De esa gente, que era una cantidad determinada de personas, me preeligen, digamos, me postulan, y en mi caso, mi madrina es la directora de Responsabilidad Social de Latinoamérica y Caribe, Marita Copes. Ella me postula hace ya un tiempo y a partir de ahí empiezan algunas averiguaciones, charlas, por ahí en alguno de los viajes que tenía en Buenos Aires me citaban o charlábamos cosas o venían ellos para acá, han estado algunas veces también. Presentamos el programa Vecino Responsable, que nosotros lo tenemos ya hace mucho tiempo, Expo Salud y Ambiente, que lo tenemos también hace mucho tiempo, al cuidado del ambiente, es decir, empezamos a presentar distintas cosas que estamos haciendo en el contexto de la paz y de la buena comunicación interpersonal. Y hace un tiempito atrás, un poco más de un mes, me llega ya la invitación formal de que me van a hacer entrega de este premio. En nuestro caso es, lo primero es que estoy a total disposición de toda la provincia, obviamente, y especialmente de nuestra región, que es para la cual trabajé desde el año 1982, digamos. Estos más de 35 años también de trabajar en la región también ayudaron a esta situación. Entonces, lo mejor que puede ocurrir es que me contacten, que conversemos, que sea de un grupo de un cierto tema religioso, una cierta proyección religiosa, sea de una institución, sea de una persona. Hay personas que nosotros nos vemos a diario, que a lo mejor tienen un montón de ideas respecto a esta convivencia en La Paz, y que trabajemos. O sea, la idea, nosotros vamos a alargar varios programas dentro de nuestra región que van a estar dirigidos exclusivamente a trabajar en paz. Digamos, desde actividades que van a ser eventos, donde van a ser con criterio pacífico y sin un perfil político determinado, sino decir, bueno, esto es relaciones humanas y estamos trabajando por los derechos humanos comunitariamente. Entonces, lo más rápido que yo le veo hoy es que se contacten, que me llamen a la oficina. Nuestros teléfonos suelen estar dando vuelta en todos los spots. Que nos llamen a la oficina o que me manden un mensajito a mí, coordinamos charlas y bueno, y a partir de ahí empezar a trabajar también en nuestra región, en todas las localidades a las que llega Televisora Regional Unimar y bueno, y en cualquier lugar de la provincia también.
¿Por qué es importante trabajar sobre estos temas como es la paz y la buena convivencia? Exactamente, el tema es, fíjate cómo será de importante, que el motivo principal es que hasta se está trasladando a la justicia. Ahora hay todo un trabajo que se está haciendo desde la institución madre de Derechos Humanos, que es el Instituto de Formación e Investigación Internacional en Derechos Humanos, que está liderado por el doctor Contreras, Rubén Orlando Contreras, y la doctora Laura Navarro. Digamos, Laura Navarro es fiscal en Derechos Humanos dentro de nuestro país y es la que en algún sentido tiene competencia internacional con respecto a poder presentar desde lo legal y desde lo cotidiano, digamos, desde lo coloquial, presentar propuestas. Entonces la importancia está basada en que si nosotros logramos convivir escuchándonos unos a otros, no siempre comprendiendo al otro, porque hay gente que por ahí no entiende lo que le está pasando al otro, pero sí aceptando que hay diferencias y que en esa diferencia todos podamos crecer y que podamos tener, digamos, una buena vida, porque es eso lo que estamos necesitando. Bajar un cambio, entendernos un poquito más, escucharnos un poquito más y trabajar en función del prójimo.